Buenos días, mi gente. Buenos días, buenos días. Buenos días. Está por ahí Omar Salgado. Eh, qué chévere, qué chévere. Estamos gozando, mi gente. Eh, primeramente quisiera que me dijeran cómo se está escuchando el audio. Que ayer tenía un ruidito y este, quería verificar ¿verdad? si se está escuchando bien. Eh, está por ahí Ángel Vargas. Así que vamos a estar chequeando el audio. Yo estoy tratando aquí de, de monitorearlo. Pero creo que ustedes allá son quienes mejor me pueden decir cómo está el audio, si se escucha bien. José Cordero está por ahí, saludo. Eh, está por ahí Pablo de Jesús. Estará la gente loguiéndose por ahí. Bueno, mi gente, vamos a darle shell a este video. Eh, en videos anteriores. Eh, Era nuevo de paquete. ¿Se acuerdan que les dije a ustedes que hoy comenzaba la trivia? Pues este... Hoy comenzamos con la trivia, así que todo el mundo pendiente. Si usted, yo le voy a dar las es instrucciones. Ay, Siri, cállate, por favor. Si usted sigue las instrucciones de la trivia, yo le voy a dar la trivia ahorita. Y el que se pegue con la trivia, yo le voy a estar regalando. Mire, este vasito con el logo de Codepola. Y en la parte de atrás, hashtag yo soy codepola. Así que tienen que estar pendientes a la trivia. Vamos a hacer 10 trivias. Tengo 10 vasos de esto, saludo al socio de y gracias al socio de Cogepola Víctor Herrera, que rápido que bebió eh, con el vaso del té por cierto si creían que no lo tenía, aquí lo tengo Ay, Dios mío que no lo sabe. bueno mi gente, Vamos a la, vamos a hablar un poquito. Ayer. En el, no. No son 20 pesos por ningún vaso. Usted se inquieta. Ese vaso es la trivia. Y usted contesta la trivia. Y yo le voy a estar regalando. Mire. Este vasito de codepora. Así que. Vamos a ponerlo aquí. Al lado de. De mi pana. El. ¿Cómo se llama? El. El panel, este es el panel, el panel, el panel. Bueno, mi gente, ayer, durante el live, que estuvo bien sabroso, y gracias a la gente que me escribió que el live estaba bien sabroso, pues usted sabe que siempre está, eh, pues, eh, siempre va a haber un ser humano, siempre, porque es que eso, oye, siempre ha existido, desde la época de, del Viejo Testamento, luego en el Nuevo Testamento, siempre, siempre va a haber alguien que entiende que el gato no tiene cuatro patas y le va a buscar la quinta pata al gato. Y por más que usted se lo explique, por más que usted se lo digiera, por más que usted trate, oye, no va a entender. Y siempre va a buscar, oye, las cinco patas al gato. Y desde que yo me conozco, el dichoso gato lo que tiene son cuatro patas. No tiene cinco, coño, no tiene cuatro patas, ¿no? no tiene cinco. Pero bien, 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 bien. Ayer yo me quedé con esa preocupación, dándole cacumen, dándole pasta, y yo dije, ya ah, no vamos. Me siguen preguntando por el artículo 721. O sea, ¿qué pasa con ese artículo que le está dando dolor de cabeza a la gente y más a los haters? ¿Qué está pasando con ese artículo? Pues el artículo para mí está claro. Pero, y de hecho, en otro chat por allá que me, me enviaron una foto ayer, hasta el licenciado Cobo Estrella estaba cogiendo al licenciado Javier Jiménez y diciéndole: oye, siéntate, en, siéntate tranquilo que la clase va a comenzar el caballo. Y le tuvo que raspar en pleno live, en pleno chat. Oye, yo bregué ya un caso con la ley 168 exactamente sobre este artículo y Codepola salió bien y le contestó al final si tienes duda me llamas a Codepola y yo te contesto sabes a dónde vamos a llegar hijos hijos la estupidez no tiene límite pero estamos en una pandemia vamos a controlarla vamos a controlarla pero pero como ustedes saben que en Codepola nosotros siempre le bajamos por el centro del plato. Pues yo dije: Caramba, yo puedo decir algo del artículo 721. Adán puede decir algo del artículo 721. El licenciado Cobo Estrella puede decir algo del artículo 121. Los abogados de Cogepola pueden decir algo del artículo 721. Y a lo mejor eso no satisface a la gente. Y dije. Pues mira, a lo mejor yo lo digo, pero siempre va a aparecer alguien que entiende que el gato tiene cinco en vez de cuatro patas. Me dice, no, pero fíjate, Ariel, es que yo entiendo. Y es que mire, mi gente, esto no es cuestión de que si usted entiende, o que ustedes yo, mire, quien interpreta aquí finalmente es el Tribunal Supremo. Pero yo le dije a ustedes en live anteriores que si ustedes tienen duda, usted tiene que llamar a la o. Oh, oh, si usted tiene que la contestación de Covépola no es suficiente, pues ¿qué usted hace, usted coge el teléfono, llama al Senado o a la Cámara de Representantes, pide la oficina del, del legislador y pregúntele al abogado de la oficina del legislador cuál era la intención legislativa en el artículo tal, tal y tal. ¿Y qué yo hice? Pues yo hice el ejercicio, que yo sé cuál es, pero hice el ejercicio. Y yo he llamado... Al licenciado Oriol Campos, el licenciado Oriol Campos es el abogado, el licenciado eh, que trabaja en la oficina de representante Félix Lasalle, que fue el, la oficina que trabajó, ¿verdad? Eh, él es el presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara y fue la última oficina que trabajó con el proyecto 1050, hoy convertido en ley. 168. ¿Y quién mejor que el licenciado Oriol Campos? Que yo le he dicho el nombre de él un montón de veces, cuando se hizo la primera actividad en Codepora de la Ley 168, él estuvo aquí y cuadró, corrigió, expresó y explicó un montón de cosas de la ley. Pues quién mejor que él, que fue el último por donde pasó esa ley, por las manos de él, que nos explique qué él piensa, qué él cree, qué él opina. ¿Cuál es la el va y ven? Si alguno con el artículo 721 de la ley 168 del 2019. Buenos días, licenciado Oriol Campo. Buenos días, Ariel, a ti y a todos los que nos están sintonizando. Eh, licenciado, ayer, usted sabe que eh, a nosotros pues, nos siguen muchas personas en las redes sociales. Entre ellas, pues también nos siguen unas personas que nos quieren mucho y que están bien contentos con el proyecto. 1050, hoy convertido en ley 168. Ellos entienden que esa ley es una ley nefasta, que esa ley no sirve. Yo también entiendo que es que ellos no la han leído, licenciado. Pero este ayer, casualmente, estuvimos explicando varias cositas de, de la ley. Y es que, porque muchas personas entienden, o muchas personas creen, o otras personas se le han dicho a estas personas que si ellos tienen la licencia vieja, de la ley vieja, como yo, que yo tengo la licencia vieja, pues yo tengo que ir al Club de Tiro, renovarlo, y tengo que ir a la Federación de Tiro y comprarle el sello. Bueno, lo primero es, ¿quiénes son estas personas que están circulando esta teoría legal de la ah, interpretación de la ley? Bueno, eh, 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 pues usted sabe, los que no han leído la ley y... y en los abogados de Facebook, licenciado, los abogados de Facebook, usted sabe que en Facebook usted va a YouTube con una clase y es abogado de Facebook al otro día. Pues mira, este, vamos a empezar primero con el trasfondo de por qué en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara se creó el artículo 721. Este artículo 721 se estableció en la ley con una medida de transición ordenada pa, para pasar de la derogada ley 404 a la nueva ley 168. Esa es la razón de ser de ese artículo. ¿Y por qué? Porque se buscaba evitar una avalancha de solicitudes en la oficina de, de, de licencias de armas, que sabemos que va a pasar, pero para tratar de minimizarlo un poco. este Porque si forzamos a otras personas que tenían licencia a renovarla de, de cantaza, pues se va a crear un caos in, inimaginable y que no se podía trabajar. Así que aquellas personas que hoy en día tienen su licencia de armas con portación, pues les, se les dio la oportunidad de, tener, de poder esperar hasta que se. Que fuera el, el momento de renovación de su licencia para que no tuvieran que hacerlo inmediatamente entrar en vigor la ley 168. Tenemos que recordar también que eh, cuando, se, cuando se cambió a la ley 168 se eliminó el proceso de ir a, al tribunal para, para tener importación, pero se modificaron entonces los requisitos para solicitar una licencia de renovación a la 168. Que porque se añadió para revisar unas una bases de datos nuevas adicionales se le puso también de que tengan que someter unos documentos para corroborar tanto la identidad como la residencia de la persona y así poder evitar el tener que hacer las la, la investigaciones posteriores que se hacen cuando va al tribunal pues como ahora las personas van a tener la capacidad de poder portar su arma simplemente con la licencia si tener que ir al tribunal pues lo que se puso en, en, ese, en ese inciso que están citando es de que para tú poder tener los beneficios nuevos de esta ley, pues tienes que, que haber solicitado para esta nueva ley. O sea que si todavía te, te quedaste con solamente la, pose la aportación, digo la perdóname, el, el derecho, la, la, la licencia con permiso de tiro al blanco o, o sin ningún permiso, para poder portarla, pues tienes que hacer la conversión. Y eso es lo que establece el artículo 721. No establece más nada que no sea eso. ¿Qué? Así que cualquier otra interpretación que están haciendo, más allá de, de que si ahora se está obligando a las personas que tengan que, 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 que mantener el, eh, su, su, su membresía a los clubes o que tengan que ser miembros del club de tiro, es una interpretación acomodaticia para beneficiar a ellos que no está ni tiene espacio dentro de la nueva ley. Es falsa. Es falsa, totalmente falsa. Es falsa. Es, es falsa, totalmente. Es falsa, licenciado. Sí, y, y mira, vamos vamos Licenciado a está engañando, está engañando al pueblo. Están tratando de sacarle provecho a, un, a, a, a una ley, está haciendo una interpretación equivocada para tratar de sacar beneficio económico de esa, de, de esa interpretación. Licenciado, no es están interpretando mal la ley y están engañando al pueblo, es falso. Es falso lo que están diciendo de que la ley lo obliga a que, a que tengan que mantener una 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 membresía de un club de tiro. Es falso que tienen que estar en un club de tiro y pagar el sello operativo. Es falso. Eso es la ley, en ningún momento lo contempla. Así que cualquier interpretación que diga eso es contra el derecho. Es falso. Sí, pero vamos allá, vamos a ver la, las decisiones. No está bien, que licenciado. Lo, lo, pasa es que, lo que pasa es que, mire, usted sabe que siempre está el gato que de cinco uh -huh. patas, que yo nunca le he visto, uh -huh. pero. Yo quiero que o sea, que no es lo mismo que lo diga Ariel Torres, el dueño de Codepola, Adán Rosa, el vicepresidente de Codepola, que lo diga el licenciado Oriol campo que fue el que trabajó con esa ley. Sí, sí. Pero mira, eh, es que la, la, lo que nosotros quisimos hacer con la ley es darle a la persona la, la decisión de si quiere o no ser parte de un club de tiro. Aquí no estamos diciendo que, se, que todo el mundo se salga. No. Es una decisión personal de cada uno, si quieren o no quieren pertenecer a un grupo. ¿Usted juega golf? Sí. ¿Cuándo usted juega golf sí Cuando usted juega golf Usted se tiene que ser oblig socio obligado de, 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 por ejemplo, allá. Yo soy de Guayama, de Campo de Chichi. No. Usted va cuantas veces ¿Tiene? le da la gana, ¿verdad? Claro, tiene un beneficio si eres miembro del club, pero si no lo quieres hacer, si no, hay que pagar las veces que va. Y, y pagas por la por las veces que quiere usarla. Mire, saliéndonos un poquito de la ley de armas. Cuando uno va a esos campos, este, ¿es, ¿es uno paga por hoyo o es por juego? ¿Cómo es eso? Bueno, en, en los que yo he ido, tú pagas por el juego, por los 18 hoyos. O sea, no se paga por hoyo, es por un juego. Sí. Ok, también. No, no, le pregunto porque no que... ese no es mi hobby. Y como no es el mío, pues no. Siempre, siempre he tenido esa intriga. Dice, oye, pero. Yo soy te... malo, pero me gusta. Lo más que me gusta es lo que se hace en el carrito. Cuidado, cuidado, no te pares ahí. Licenciado, es falso. La gente. Es falso, es falso. O sea que si yo soy dueño de un negocio, de una almería, de polígono, y le digo a un ciudadano, mira. Tú te tienes que mantener conmigo y yo te lo voy a cobrar ahora. Eso es abusar y eso es interpretar mal la ley. y Eso es engañar al pueblo. Eh, es una interpretación equivocada de la ley. Ya está. Porque uh -huh. es una determinación personal de cada individuo si quiere o no quiere pertenecer. No está obligado al club de tiro. No está obligado no. y okay. nadie lo puede obligar a hacerlo. Okay. Y pero, claro mira, pero, en el... pero mira, va, vamos a ver la decisión del Tribunal Supremo aquí. Primero, el colegio de abogados, que antes, antes era obligatorio para los abogados ser parte de, del colegio. En el caso de Tomás Rivera Chávez, el colegio de abogados, el tribunal dijo que no, que eso 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 violenta contra el derecho de la, de la libre expresión, en su subvertiente de la libre asociación de cada individuo y lo mismo dijo el Tribunal Supremo Federal en el caso de las uniones, que es peor que esto. Uh -huh. En la unión le dieron, mire, si si tú no quieres ser parte de la unión, nadie te puede obligar a hacerlo de la misma, si eso es a nivel de una unión de, de empleados o Del colegio de abogados que hay un poder inherente de, de, de regular la profesión jurídica, uh -huh. no, no, se, no se dijo que no se podía obligar a la gente a ser miembro. ¿Cómo pretenden obligar a la gente a ser miembro de un club de tiro? Yeah. Pero mire, no, no, no vaya muy lejos, licenciado. Este, ciertamente, ahora tenemos una ley que hace, le hace justicia al pueblo de Puerto Rico, a los ciudadanos eh, que viven en este país, pero en la ley anterior. Era nefasto, o sea, estábamos obligados no tan solo a pertenecer a un club de tiro, nos y, y tenían respetar la... un sello federativo. Uh -huh. Y usted claro. no lo sabe porque el hobby de usted es el golf, pero si el hobby de usted fuera las armas de fuego, <laughs> estuviera también quejándose. Sí, sí. Eh, eso era uno de los muchos elementos que, que tenía esa ley que la hacía inconstitucional y por eso fue que se tuvo que hacer un cambio. Uh -huh. este Y eso era una de las cosas eh, que, que había que eliminar, al igual que lo de, lo de ir al tribunal para que él te den permiso para poder portar, eh, portar un armas. Así que esos elementos se corrigieron en esta ley. Y, pre y pretender obligar a las personas o decirle que, que las personas se ven obligadas a, a cumplir con esto es, es mentirle a la gente y tratar de sacar provecho poli eh, económico de algo que no, que no está en la ley. Ok. Licenciado, sabemos ¿verdad? Eh, eh, que pues, Puerto Rico está pasando por un proceso difícil en términos de esta pandemia del coronavirus. Eh, se están llevando trabajo porque he visto que en el senado se está trabajando en la cámara se está llevando algún tipo de trabajo o están sí sí seguimos seguimos, seguimos eh, eh, estamos ya estamos ya casi regresando a la normalidad digo de la nueva normalidad porque pues este sabemos que tenemos que hacer un ajuste para mantener el distanciamiento social y demás pero durante todo este tiempo hemos hemos estado eh, teniendo sesiones y la próxima sesión que vamos a tener es el lunes bien le pregunto eh se estaba, eh, habíamos visto eh, una, eh, una intención por parte del representante Félix Lasalle de someter unas enmiendas, eh, diríamos cosméticas, ¿verdad? Eh, a la ley 168. Eh, enmiendas técnicas, no cosméticas, técnicas. Ah, son técnicas. Sí. Eh, o sea, bueno, cuando digo cosmética me refería a ponerla más bonita. No, porque cosmética significa que no tiene ningún impacto adicional. Okay. Técnica es para mejorar el, el funcionamiento de la misma. Bien, entonces y usted nos podría hablar de primero en qué, en qué, en qué proceso o en qué etapa están esas enmiendas y si, y si es posible, ahora si nos puede hablar de ella, de ellas un poquito. Pues mira, te adelanto y te doy por primicia aquí que el lunes en la sesión Estaremos la Cámara representante va a estar considerando el proyecto de la Cámara 2392 Ay, yo voy con, a contar ahí ¿verdad? no, no, bueno lo puedes seguir por, por internet Este, todas toda se están publicando por la página de, de la Cámara de Representantes y yo puedo llevar este, mi iPad, la dejo allí grabando y después me la envían esa parte no, no sé si se podría hacer pero creo que puedes hacer un link al, al feed de la Cámara pues y vale, lo puedes vale. puede poner. Vamos, por vamos a ponerle... Esas cosas técnicas yo no las domino, así que vamos no a la cámara a gozar ese día. ¿Eso va a ser el lunes, este próximo lunes? Este próximo lunes a la una de la tarde eh, tenemos sesión y ahí se va a estar el, considerando el proyecto de la cámara 2392 de la autoridad del de representante Félix Lazalle. que incluye una serie, incluye una serie sí. de enmiendas técnicas a la ley. Muchas de estas enmiendas fueron este a petición de, de la policía de Puerto Rico. Eh, que durante el proceso de, de revisión de la, de, la, de la ley para establecer el reglamento, este, nos dimos de unas, de unas cositas que había que mejorar para que sea mucho más eh, eficaz la, la implementación de la ley. Así que eh, eh, ese proyecto incluye esa serie de enmiendas que están ahí. Eh, se, por ejemplo, se enmiendan aquí, estoy viendo el título del artículo 1.02, 2.02, 3.02 y, unos, y otros cuantos más. Que es una cuestión técnica, pero muchos de ellos son para facilitar la, la implementación de la ley. Okay. Este, Entonces, por ejemplo, y un, pero uno, uno de los cambios más, más, más este más importantes es que de la forma en que se, se, se escribió la ley, se entendía que solamente se podían dar los cursos de uso y manejo en aquellos polígonos que tienen a su vez una armería uh -huh. para aclarar de que se pueden dar en todos los clubes de tiro de Puerto Rico, se, se hizo una enmienda específica a la ley para aclarar de que eh, para los para, para eso se pueden, se pueden prestar las armas de los de los de las personas que den lo, los cursos a los que a, a los que lo estén tomando para que puedan este eh, tomar el curso sin ningún problema y que no haya ningún ninguna interpretación equivocada de la ley. O sea que eh, estas enmiendas, eh, particularmente esa enmienda es que en el proyecto original eh, creaba una duda sobre que solamente podían dar los cursos de uso y manejo a aquellos polígonos que tenían Almería. Exacto. Ahora se está corrigiendo a que sean todos los polígonos de Puerto Rico. Todos los polígonos de Puerto Rico van a poder ofrecer los cursos de uso y manejo a sus facilidades. Okay, perfecto. ¿Y qué otro más eh, tiene, si se acuerda? Eh, sí, otro, otro de los issues importantes es que también se uniformó la distancia que pueda haber entre un polígono y una y una escuela. Okay. Anteriormente el, el, el proyecto hacía silencio sobre esa, sobre esa distancia, aunque el reglamento anterior establecía una distancia, si no me equivoco, era de 250 metros. Okay. Ahora se puso a 500 metros aquellos que son al aire libre, para evitar de que, de que un proyectil o que el sonido impacte la calidad de vida de la, de la escuela y de la comunidad cercana. Y se, y, y se, puso, y se uniformó con la distancia que tiene que haber desde de, de una armería. Ahora eso, eso si iba catándose es desde de, de la escuela de desde, 11 exacto, sí, exacto, de los problemas que hubo de, de sonido y demás, sí, sí, pero claro. entonces también se puso que aquellas que son cerradas podrían hacerlo siempre y cuando eviten que tomen las medidas de seguridad para evitar de que el sonido afecte a los vecinos inmediatos o que o que un proyecto pueda salir. Así muy, que muy lo que queremos asegurarnos de que todo, de que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de, de incidente o, o, o sonido que vaya a afectar la calidad de vida de los ok o sea que estamos hablando eh, licenciado que estas enmiendas fueron este básicamente pedidas por la policía de Puerto Rico básicamente no fueron Eso, pedidas sí sí en su gran mayoría sí fueron, las otras fueron este de, de issues que surgieron en la comisión y que nos dimos cuenta de que había que corregir como por ejemplo eh, anteriormente se usaba el, el término sello de, de renta interna uh -huh. cuando realmente es un comprobante así que pues son otros cambios también que se hicieron okay. este pero básicamente son eh, issues que surgieron en su gran mayoría a petición de la policía de Puerto Rico muy bien muy bien muy bien yo creo que nuevamente como dije al principio y antes de llamarlo usted creo que nosotros este, eh, tenemos una excelente ley, una ley de vanguardia, una ley uh -huh. que sabemos que se puede mejorar, pero que lamentablemente el pueblo de Puerto Rico, mucha o una gran parte del pueblo, no está preparado eh, para, para ver este derecho fundamental uh -huh. que tenemos nosotros en una eh, en una eh, Exposición o expresión este, eh, física ¿verdad? De, de las personas. Yo claro. creo que. Eh, y fue un gran avance de, de lo que había bajo la 404 a lo que tenemos hoy en día. Así que, claro. Definitivamente. Este, no quiero que la gente si que tó... nos están viendo, porque ahora hay, tenemos 300 y pico personas que nos están viendo ahora mismo, yo no, no quiero que me, me malinterpreten, pero todavía eh, tenemos en Puerto Rico ciudadanos que cuando lo ven usted con un arma de fuego, oiga, mira, pero espérate, y, y tú, mira, y tú puedes andar mm. con un arma de fuego, pero y, 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 y eso es legal, o sea, todavía hay mucho sí, desconocimiento, sí. Eh. Claro, claro, pero yo creo que fue una medida, un gran avance de donde estábamos a donde estamos, este, y en la suma de lo que hay de lo positivo eh, es sumamente, es mucho mayor a lo a lo, a lo que podría encontrar por ahí como negativo y tratar de de decir de que pues esta ley me quitó más hecho no creo que pueda, nadie puede decir eso en ninguno uh -huh. de, los, de los artículos que se han hecho no yo creo que eh, digo los hay porque créanme que los hay pero son personas que no han leído la ley y es como yo le digo a las personas mire esta ley usted no puede leerla hoy y decirme por la tarde que ya usted se leyó la ley que usted se la sabe uh -huh. porque Ada Rosa y este servidor todos los días todos los días la estamos leyendo y todos los días aprendemos un poquito más porque yo le expliqué a ellos que ciertamente nosotros contribuimos y trabajamos, ¿verdad?, para que todo esto se diera posible. Pero este, eh, eh, en el hemiciclo, cuando ustedes están, pues, eh, ¿verdad? Este, hay personas que, que eh, hay, eh, hay representantes como senadores que le dicen, mira, a mí me gustaría que dijera esto en la ley, porque yo tuve esta experiencia, eh, y, son, y son conversaciones internas entre ellos. Como, como representante, que pues mira, lo analicen y dicen, mira, yo no tengo problema en votarte en por ahí este con esa con esa pieza, pero chicos, yo necesito que, que, que por ejemplo, este eh, que los nenes no anden por ahí con armas, ¿me entiendes? Por darte un ejemplo, tú sabes. Uh -huh. Y esas cosas, pues, sencillamente no están en el control de nosotros ni de nadie, porque, pues, eh, eh, es, es la búsqueda eh, del legislador, la intención del legislador, de que si algo sale para el pueblo de Puerto Rico, salga bueno, ¿ves? Claro. Eh, la política era este arte de, de, de la negociación de lo posible. Licenciado, lo voy a dejar ahí hablando en lo que recojo un paquete que me trajo en la cartera, pero usted tiene los micrófonos. Nada, lo otro que quería añadir, y este, sí. al final es que la, no, te, tengan la certeza de que la policía no puede, no puede ni va a multar a nadie por no ser miembro de un club de tiro entiendan que en, ni en la ley 168 ni en la ley 404 existe una, una penalidad una penalidad monetaria por por no ser miembro de un club de tiro, así que no piensen que la policía le va a poner una, una multa ni de 500 ni de 1000 dólares, ni nada por el estilo por no ser miembro de un club de tiro, porque no existe en ninguna de las dos leyes una disposición que establezca una penalidad económica por no ser miembro de un club de tiro Así que pueden tener la, la certeza y la seguridad de que no van a ser cortados este, por, por no ser miembro del club de tiro. Así que no se dejen no engañar. La ley 168 no establece eso. La ley 404, 404 tampoco, aunque está derogada. Aquella lo que decía es que si no eres, que si no está, no, no eres miembro del club de tiro, se le va a revocar el, la, la, el permiso de, de tiro al blanco. Pero uno, la policía no va a hacer eso. Y dos, tampoco, tampoco es vigente porque ya esa ley no existe. Y yo la voy a decir que la no. verdad, licenciado, uh -huh. eh, eso estaba en la, en la ley anterior. Sí, y, el artículo 3.04 lo claro, que dice. Pero es eso que... nunca existió. Uh -huh. no, sí. hay, no se registró nunca en Puerto Rico. Nunca se registró en Puerto Rico. En 20 años nunca se registró un caso de un ciudadano que la policía lo multara. Porque en su licencia de arma, la, eh, la membresía del club la tenía vencida. Por eso, ¿Y ¿Sabe eso, por qué no, nunca es que, existió, no existió, licenciado? No existe una penalidad, lo que dice es que lo, le pueden revocar el permiso. Por eso, y eso, eso nunca, la policía no lo va a hacer. Eh, no, y eso nunca pasó en la 404. ¿Pero ¿Usted sabe por qué nunca pasó? Sí, porque no, no hay forma de, de poder revisar eso. Claro, porque no hay forma, no había un sistema que estuviera linkeado entre la policía y los polígonos. Que la policía tuviera la información correcta de si la persona estaba al día o no estaba al día. ¿Y sabe por qué nunca existió ese, 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 ese sistema? Porque usted sabe que no podemos mezclar la empresa privada con el gobierno. Porque eso es una función meramente comercial de la empresa privada. es son trucos, eso es un, sí, truco, sí. Eso era un truco que había en la 404. Claro. Que la trajeron y, ellos. Y, porque eso lo trajeron claro. ellos. Así que. Que tengan la certeza de que la policía no, no va a ir a revisar si usted es miembro o no es miembro de un club de tiro para revocarle el permiso. Así que no hay penalidad de multa, no, hay, no, no, va, no se va a correr el riesgo de que le, le revoquen el permiso porque esa ley ya está derogada. Así que no hay ninguna fuerza de ley que, que valide los argumentos que están haciendo estas personas. Así que le pido a todo el mundo de que evalúe si lo correcto para usted es ser miembro de un club de tiro sea miembro de un club de tiro pero no está obligado a hacerlo si usted no quiere licenciado esto ah, ajá. No, lo último que quiero decir es que que con esta ley no no estamos yendo en contra del club de tiro estamos lo que estamos es dándole un incentivo a ellos para que hagan un mejor ofrezca un mejor servicio a sus a su clientes, a sus socios y, y le dé unos beneficios para que ellos se sientan que vale la pena ser miembro o no de ese, de ese club, claro así que los va a forzar a ser mejores, claro tienes sí. que ver esto como una oportunidad, no como, no como algo negativo, y ahora la realidad es que todos estamos reinventando, todos tenemos que echar para sí. adelante, ¿eh? sí, sí, bueno, así eh... que le dan la oportunidad de, de hacer mejor, así claro, que claro. nada bueno este licenciado Oriol, este, mi gente aquellos verdad que quieren saber quién es la persona que está hablando, estamos hablando con el licenciado Oriol Campos, el licenciado, el licenciado Oriol Campos es la persona que trabajó directamente con la ley 168 desde la oficina de representantes Félix el licenciado que tenga buenos días verdad y gracias siempre por atender nuestra llamada. Nada, aquí siempre disponible para ustedes y para todos los que necesiten eh, cualquier orientación con los procesos que se corrieron en la Cámara de Representantes, este, ustedes fueron parte integral del proceso, al igual que muchas otras personas que también colaboraron, pero este le, agradece, le agradecemos desde parte de la Cámara de Representantes, todo el input que, que nos dieron al proceso, este, y me acuerdo de esas, de esas largas noches y días que trabajamos, eh, a veces, a veces peleando, a veces estábamos de acuerdo, pero siempre estábamos trabajando en conjunto para, para sacar esto para adelante. Acuérdense que a usted le gusta el golf y o me gustan las armas. <risa> <risa> bueno, pues gracias entonces, licenciado. Bonito día, saludos a la familia. Bueno, igual a ustedes. Todo bien, bien por allá. Miren, Mi licenciado Oriol Campo, y lo acaba de decir, o sea que no tan solo se los dije yo, pero si por casualidad existía la mera duda. Lo dijo el licenciado Oriol Campo, el último que trabajó con la ley 168 y que fue, mire, después de las manos de él, pasó a Fortaleza. Y ya lo dijo. No estás obligado, aunque tengas la vieja, no estás obligado a pertenecer a un club de tiro. No estás obligado a pagar el sello federativo. Ok. Y si después de eso te dijeron, no, porque si no la policía te va a multar, te acaba de decir que eso es falso y que es un movimiento de ellos para robarte tu dinero. Esa palabra la dije yo. Él lo que dijo fue que son movidas para poder enriquecerse ellos y abusar del pueblo. Pero como él dice sus palabras, pues yo digo eso es para robarte tu dinero, porque son pillos, porque lo hicieron en la 404 y ahora también lo quieren hacer en la 168 ah, en la 404 estabas obligado y ellos lo sabían, por eso fue que le di el ejemplo cuando se vio aquí algún caso, no mira la policía me ocupó la licencia porque tenía el club de tiro vencido, ¿cuándo? eso nunca se dio, eso fueron listerías de ellos, que lo pusieron en la 404 y qué dijo el licenciado ¿es verdad? ¿es así? pues ahora no Ahora esta ley te hace justicia. Ahora esta ley te protege. El que no la entienda, que me llame y yo con gusto se la voy a entender, se la voy a explicar, perdón. Se la voy a hacer entender. Si no quiere hablar conmigo, busque de Dios y usted llame a la oficina de representante Félix Lasalle. Ahí está el licenciado Oriol Campo y él con mucho gusto, con mucho gusto, le va a explicar. Así son las cosas, mi gente. Eh, y había que hacerlo, había que hacerlo porque yo veo en otras, ¿verdad? Me envían fotos de otras páginas cuando yo trato así de ver y yo, oye, pero ven acá, aquí hay mazorcos, cornetas, discutiendo de algo que no estuvieron ni un solo día. Allí en el hemiciclo. Mire lo que acaba de decirle ese licenciado. Las noches largas, los días que pasamos, las horas que le metimos a esto, unas veces, ¿verdad? Compartiendo ideas y otras veces peleando. Claro, yo peleé un montón de veces con él. Adán peleó un montón de veces con el licenciado Oriol. Claro que sí. Oye, pero una cosa no quita a la otra. Y poco a poco, nosotros lo fuimos llevando. Claro, él lo dijo. Mira, me gusta jugar golf. No tiene alma. Y le tocó un proyecto difícil en sus manos. Y ese hombre escuchó. Y ese hombre dijo, oye, ¿verdad? Tú tienes razón. Y dice, no, acuérdese que esto es un derecho. ¿Verdad? Tienes razón. Pero mira, ¿sabes qué, Ariel? Te compro la idea. Mira, ¿sabes, Adán? Te compro la idea. Fíjate, Ariel, esto va a ser la estafa. Ah, pero esto es así, por este y por, este, por este y por este. Yo lo miraba y decía, ¿verdad? Tienes razón. Pero la finalidad de todo esto fue hacer un proyecto que te beneficiara a ti, que velara por tu bolsillo, que sea un, una ley que no fuera punitiva y por encima de eso, que te ayudara, que se te hiciera más fácil tu derecho, que no tenías que ir a un tribunal, que te olvidaras ya del tribunal. Que si quieres ir al club de tiro, ve cuando te dé la gana. Y que no tengas que ser marioneta de una federación que nunca te dio nada y solamente cogía a los chavitos tuyos para el beneficio de ellos y de dos o tres en la línea de tiro. Esa es la verdad. Y hoy los tienes por ahí haciendo una propaganda a otros haciendo unos flyers de tanto la licencia, de tanto esto. Coño, y ninguno, ninguno estuvo ahí para defenderte. Al contrario, le fueron en contra al proyecto. Y está en la pista, eso no lo digo yo. Esa es la verdad. Y usted no puede ser mezquino. Usted no puede ser este, eh, eh, virarcia de río. Y ir a esa gente si decirle, mira, pues yo vengo para acá, ¿me entiendes? Con el jabo entre las piernas. ¡No! Esa gente no se pueden patrocinar. Esa gente no se pueden apoyar. Los únicos que estuvimos dándole duro y fuerte para que ese proyecto saliera a ley fuimos nosotros. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque nosotros creemos en el derecho. Porque Codepola trajo a la angura a Puerto Rico. Y claramente lo dijo en una charla. Después otros lo trajeron. Pero nosotros hicimos historia trayendo ese hombre a Puerto Rico. Y él lo dijo allí claramente. La ley de Puerto Rico es inconstitucional. Y esto, quitándole un cantito hoy, quitándole un cantito mañana, no sirve. Esta ley se tiene que derrogar y hacerse una ley nueva. Ahí está. Ahí está. Ahí tienes una ley nueva. Que todos miren, no hubo ni uno que hablara bien de la ley. Todos pasaron por esa pista y esa pista está en esta página. Vayan a esta página para que los vean. Cuando llegaba el grupito, y todos se sentaban, eran todos apoyando a la marioneta que ponían ahí al frente. Exponer su punto, exponer su economía, exponer su bolsillo de cómo se iba a haber afectado. Yo quisiera que ustedes volvieran a ver el video que está en esta página, del presidente de la Federación de Tiro cuando fue a deponer y sus palabras fueron como estas, nunca se me va a olvidar ah pero esos son mis chavitos y el presidente Henry Newman le dijo, y si yo te consigo fondos de otra parte, y dice ah bueno, si usted me consigue los chavitos de otro lado yo no tengo problema esas son las expresiones del presidente de la Federación de Tiro usted se olvidó, yo no yo no olvido. Yo todo lo tengo aquí. Y yo no borro cinta. Esas fueron las expresiones. Y eso está ahí grabado. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora van a venir? Mira, estás dando en el blanco. ¿En qué blanco, coño? ¿En qué blanco? Oh. Tenemos que tener vergüenza. Y no se pueden patrocinar. Para que no sean charlatanes. Abusadores. Miren. Si está interesado en las mascarillas. Yo creo que ya se acabaron. Eran 100 mascarillas. Estoy casi seguro que se vendieron todas ayer. Pero, como no sé el conteo, si aún usted está interesado en la mascarilla, el teléfono es el eh, 787-421-8311. 787-421-8311. Josué Vélez, saludo que está por ahí. 787-421-8311. Llame ese número, explota el número si no le sale, si le sale la grabadora deje mensaje, si no le sale la grabadora usted me llama para yo llamar a la persona que está hablando con el número y la camisa la camisa sale en 49 y eso es un listado que se prepara, se envía a Colombia y como está la cosa, yo creo que está difícil eh, pero puede llamar al 787-421-8311 y bregar con lo de con lo de la camisa y también con lo de la gorra y con lo de la mascarilla, La mascarilla tiene un costo de 11 dólares. Un costo de 11 dólares. Así que 787-421-8311. La camisa de Codepola vale 49. Llamas al 421-8311 y por ahí también puedes pregar. Bien gente, vamos a la trivia. Bien, estas son las reglas de la trivia. Y la trivia es con el propósito de que usted, mire, se gane de gratis, ¿verdad? Este vasito de Codepola con el hashtag Yo Soy Codepola. Mire qué bonito está. Codepora y el hashtag YoSoyCodepora, vamos a hacer 10 trivias. Estas 10 trivias van a ser semanales, o sea que van a estar 10 semanas con estas trivias. Y la primera trivia comienza hoy viernes y usted va a tener toda la semana para bregar con la trivia, porque el próximo viernes yo voy a decir quién se ganó la trivia. Bien, pero estas son las reglas de la trivia. Y vamos, vamos a decirlo aquí en vivo para que quede conste, ¿verdad?, Aquí no hay dinero envuelto. Esto sencillamente es un regalo, pero vamos a hacer la trivia para todo el mundo y que sea justa para todo el mundo. Número uno, en esta trivia, en esta trivia usted no tiene que ser socio de Codepora. Esto es una trivia abierta. Aquí es para todo el mundo. Eso es lo primero. Lo otro, lo otro, es que cuando usted haga el ejercicio, haga la asignación y sepa la contestación de la trivia, usted me va a escribir por el inbox, por el inbox de esta página, de Codepola PR, usted me va a escribir el inbox. Y en ese inbox, usted me va a poner su nombre completo y su número de teléfono. Y la contestación de la trivia. Por ejemplo, ¿de qué color son las letras que dicen Codepola en las promos? Usted me va a poner, pues mi nombre es Ariel Torres Meléndez, mi número de teléfono es 787-536-2961 y la contestación a la trivia es color amarillo. Si la trivia tiene varias preguntas, pues usted me va a contestar color amarillo eh, y la, el logo tiene una cinta color dorada, bla, 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 bla. Me tiene que contestar la trivia completa y yo le voy a decir cuántas contestaciones tiene esa trivia para que usted esté al tanto bien antes de ir a la trivia le voy a mencionar el próximo beneficio que sale hoy en la promoción de Codepola. y esto viene escúcheme bien esto viene porque muchas más personas me han preguntado que si tenemos una membresía familiar verdad y yo digo, una tarifa o una membresía eh, familiar. Sí, sí, una membresía familiar que me cubra a mí, por ejemplo, que yo la pague. Y que cura también a mi esposa y a mis hijos. ¿Ok? Coge por ahí. La realidad es que no tenía eso. Este. Y. Pues yo sé que, o sea, habría que calcular, pues mira, ese beneficio pues sería, eh, pues vente lo que paga el socio, más tanto, más tanto, pues mira, dame tanto, y yo te hago una membresía familiar. Entonces, yo me pongo a pensar, dame tanto, y yo te hago una membresía familiar. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Del tanto. Estaríamos hablando. De, porque si, si, es, si son dos, ¿verdad? Son 40 dólares. Pero los hijos, este, mire, yo no me voy a romper la cabeza con eso. Y entonces, ayer dije, el próximo beneficio para los socios de Codepola va a ser el siguiente. Codepola. No le va a cobrar a usted, escúcheme bien, Codepola no le va a cobrar a usted. Es bien importante, para esto es bien importante, que cuando usted llene la solicitud de Codepola, eh, deje saber bien claro su componente familiar y la relación. Este, hay un espacio de notas, ¿verdad? Si lo hacen por internet y si lo hacen con el representante, con el promotor, le dice el promotor. De ahora en adelante, mira, mi componente familiar es mi esposa, fulana de tal, y los nombres de mis hijos son fulano, fulano y fulano, y estas son las edades de mis hijos. Bien. ¿Por qué? Porque Codepola, con la membresía de usted, con la membresía de usted como socio de Codepola, Codepola va a estar cubriendo a usted a su esposa y a sus hijos menores de 18 años, pero los menores de 21. O sea, si su hijo llegó a los 21, ya su hijo es mayor. De ahí para abajo, Codepora lo va a cubrir. ¿Por qué? Porque en cualquier situación, si su hijo tiene que utilizar su arma de fuego para defenderse, y esto es en legítima defensa, pues Codepora a ese menor lo va a representar. A esa dama, a esa esposa, novia, persona que iba con usted, ¿verdad? Que sea su, 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 su compañera, ¿verdad? Su esposa. Tiene que, o sea, tiene que ser una persona que viva con usted. Eh, a esa persona, también con Epola, la va a cubrir siempre y cuando no tenga licencia de armas. Si tiene licencia de armas, tiene que ser sociado de bola. Me explico. Si usted está en su casa, usted salió, dejó sus armas y alguien llegó. Para hacerle daño a su familia y su esposa se defiende, aunque no tenga licencia, Codepola la va a respaldar. Codepola la va a defender. Codepola va a estar ahí. Si su niño, hijo, eh, heredero, como usted le quiera llamar, está en su casa solo, pues porque ya tienen 18 años, 19, 20 años. Y usted salió, perdón. Y alguien trató de entrar a su casa para destruir, robar, escalar, lo que sea. Y su hijo toma el arma de fuego de papá. Y hijo no tiene licencia. Y utiliza el arma, Codepola lo va a defender. Por los mismos 20 dólares que usted está pagando. Esto ni lo saben los promotores. Esto no lo sabe nadie. Esto yo lo acabo de decir. La promoción va a salir ya mimito. El artista gráfico está trabajando con esa promoción. Así que si usted está en otro sitio o usted conoce de algún pana que está en otro sitio y está pagando por una membresía familiar más de 20 dólares, miren. Oye pana, vecino, digo. ¡Dale paco de pola, papá! ¡Que la membresía, mira! ¡La familiar! Es por 20 pesos. ¿Cómo lo ve? Ahora vamos a la trivia, mi gente. La trivia es hoy. Viernes mayo 1. Viernes mayo 1, Voy a ponerlos por aquí. Viernes. Uno, cinco, veinte. Y la trivia es, y la trivia es ¿desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? Escuche bien la trivia. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? bien importante. Persona que conteste en el live entendemos que está cogiendo esto en juego y lo voy a banear. No dañemos la trivia, las trivias se están haciendo con un propósito y es de que cada persona lea la ley y por incentivarlos por leer la ley le vamos a estar regalando este vaso, ¿verdad? Un vaso de estos vasos Yeti, Yeti y Este que dice yo soy codepora. Así que, mi gente, esta es la trivia. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de alma? Me van a decir, me van a decir la fecha. Quiero la fecha. ¿Desde cuándo? La fecha. Y quiero que me digan la ley bajo quiero la ley bajo la fecha. Este, de esa ley. Vuelvo otra vez. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? Quiero la fecha. Y me va a poner la fecha y a lo de la fecha usted me va a poner, Ariel, es la fecha y bajo la ley tal, tal, tal. Estamos. No quiero más nada. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? Más nada. Y la fecha. Mira, Ariel, el registro de armas de Puerto Rico existe desde tal fecha. En la ley tal, 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 tal. Ya está. O sencillamente me dice, mira, ley, Ariel, el registro de armas existe en la ley tal del mil tal. Y se acabó el evento. Con que me ponga eso es más que suficiente. Empieza la trivia hoy, viernes primero de mayo, y termina el próximo viernes cuando yo diga quién fue la persona que se ganó la trivia, que lo contestó correctamente, y le vamos a hacer la entrega de este vasito. El vaso no se puede enviar por correo. Este, usted lo que va a hacer es que se, yo me voy a comunicar personalmente con usted, le voy a decir, mire, ese vaso yo lo tengo aquí en mi casa, yo vivo en tal sitio. Y usted pase con las debidas precauciones, ¿verdad? Y yo se lo voy a dejar en el buzón. Si usted sabe dónde yo vivo, yo, usted no se va a enterar cuándo lo voy a ir a buscar. Pero si viene un listo y se atreve a buscar ese vaso y no le tocó a usted, sepa que es el buzón del churel, ¿me entiende? O sea, que te puede caer polilla en el piano. Así que, mi gente, estamos claros con la trivia. La vamos a repetir. ¿Desde cuándo existe en Puerto Rico un registro de armas? la fecha y me pone la ley. Recapitulando lo que hablamos en la mañana de hoy, tuvimos de invitado al licenciado Oriol Campos. El licenciado Oriol Campos fue la persona que trabajó eh, directamente con la ley 168. Esa ley, por las últimas manos que pasó, fue por las manos de él. Y luego de ahí estuvo en Fortaleza. Eh, y el propósito de la entrevista con el licenciado hoy fue... Eh, aclarar el artículo 7.21 de la ley para que quede finalmente claro cuál era la intención legislativa, él lo explicó y fue un poco más allá, dejó claramente establecido que las personas que tienen licencia vieja, como yo, que yo tengo todavía, yo no he hecho la, la, la renovación, usted no está obligado a pertenecer a un club de tiro, usted no está obligado a ser parte de la Federación de Tiro eh, y... y la policía ni nadie lo va a multar a usted por eso. Así que, y eso lo dejó claramente establecido. Y fue más allá. Aquellas personas que están interpretando la ley para beneficio económico lo están haciendo mal. Eso es falso. Le están mintiendo el pueblo. Y lo dijo el licenciado Oriol Campo. Así que, si usted no lo vio, dele para atrás al live para que lo escuche. También hablamos sobre eh, las mascarillas, las mascarillas. Ya están disponibles. Eh, son a 11 dólares. Tienen que llamar al 787-421-8311. 787-421-8311. Saben que, mire, aprovechen. Llamen hoy 506-8311 o me escriben por el inbox. Ariel, ya este, me voy a hacer socio para que un promotor lo, o un representante eh, de servicio al cliente lo atienda rapidito y le llene la solicitud. Aprovechen, si usted no tiene nada, 225. Y si ya tiene. Que lo que quiere es portar 125 y eso es precio para los socios de Codepola. Recuerden que en la trivia no tiene que ser socio de Codepola, es una trivia abierta para el público. Y lo más importante, el nuevo beneficio que hay para los socios de Codepola: membresía familiar. Y la membresía familiar es por 20 pesitos. Te incluye a ti, a tu señora, a tus hijos. Siempre y cuando tu señora no tenga licencia de arma ni tus hijos. Así que. Eso quiere decir que si tu señora no tiene licencia de arma, está cubierta. Y tus hijos, de 21 hacia abajo, si es de 21 hacia arriba, inmediatamente cumplió los 21, es mayor de edad. De 21 hacia abajo, mire mi gente, está cubierto. ¿Por cuánto? Por los mismos 20 pesitos. ¿Y qué usted va a hacer ahora? Eh, si no! ¡Dime! ¡Oye! En el live de cogepola, que pasó? Ariel dijo que tiene membresía familiar. Tú tienes, sí, yo lo tengo con aquel. ¿Y cuánto tú pagas? Cuarenta y pico. Oye, Codepora la dejó en veinte pesos. ¿Cómo es? Dale para acá, papá, que te explico. Y me llaman al 787-506-8311 y le llenamos la solicitud. Bueno, mi gente, los vamos dejando. Así que ya saben la trivia, la voy a repetir por último. ¿Desde cuándo hiciste en Puerto Rico? Un registro de alma Me tienen que decir la fecha y la ley. Nos vemos, mi gente. Hagan el bien y no miren. No me digan bulero. Hagan el bien y no miren a quien. Oye, bastante cantazo hemos recibido nosotros en esta historia, en esta historia que llevamos de la ley de alma Desde que empezamos. Solo la, lo único que hemos hecho es coger cantazo, coger cantazo. Y todavía, papito Dios, no me ha dado la oportunidad de un desquite. Así que no es que yo sea bulero, es que mire, tienen que entenderme que tal o temprano. Uno se cansa. El pejo, usted le puede dar una patada todos los días. Va a llegar un momento que el pejo se va a virar y lo va a morder. Cuando lo muerdan, no digan que el pejo es malo. Usted pregúntese qué usted hizo para que el pejo hiciera eso. Ah, pues que todos los días lo pateo. Llegó el momento del pejo, morderte. Haz el bien y no mires a quién. Mami, bendición, bonito fin de semana, mi gente. Se me cuidan.